Por favor, tomen asiento. La Universidad de Puerto Rico en Calle se enorgullece en tener hoy esta actividad, el cual tenemos una de las personas distinguidas de nuestra comunidad académica, el maestro Antonio Martorell. Pero antes de, ¿verdad?, de mencionar algunas otras cosas, recientemente en una de las evaluaciones bibliográficas encontré un nuevo libro que se llamaba La mente del hombre nuevo, y esto está escrito por el autor de las inteligencias múltiples, el cual nos habla de diferentes áreas importantes que debe ser lo que debe permear para el hombre de este milenio, y nos habla que este siglo XXI va a estar enmarcado en varios aspectos. Número uno, en la disciplina, en personas que sinteticen, en personas creativas, respetuosas y éticas. Estos valores y estas menciones sobre los diferentes tipos de comportamientos que el ser humano en el siglo XXI debe tener es lo que nos enmarca hoy con esta presentación del maestro Martorell. Por eso las presento como áreas importantes que debemos reflexionar, ya que Howard Gardner, cuando comienza a hablar sobre cuántas formas de inteligencia tiene el ser humano, establece que sin la disciplina no podemos tener éxito en nuestras estructuras de trabajo para lograr nuestras metas. Si no sintetizamos, no tenemos el nivel de análisis para trabajar con las cosas que se nos enfrentan día a día con mayor ahínco y mayor trabajo. Una mentalidad respetuosa, porque necesitamos respetar a nuestro prójimo para nosotros sentir que nos respetamos a nosotros mismos. Y una mentalidad ética. Y ética como la que supervisa y evalúa nuestros comportamientos valorativos. Esto enmarca a una sociedad moderna llena de logros y éxitos para el futuro. Es por eso que hoy, enmarcado en esta lectura, el presentador, nuestro querido conferenciante, el maestro Antonio Martorell, nos va a estar hablando del bebé viejo, ya que entendemos que dentro del mundo que nos ha tocado vivir, todo el proceso de aprendizaje nos lleva a aprender que no importa la edad que tengamos, tenemos que tener estos principios éticos, de respeto y de trabajo para tener una sociedad mejor en Puerto Rico. Le agradezco a todos los presentes que están aquí. Y también quiero pedirle a todo el mundo, ¿verdad?, que reflexione sobre el mensaje que se va a estar dando hoy a través de nuestro querido y compañero claustral, el maestro Antonio Martorell. Gracias. Gracias a nuestro rector por sus breves palabras en la apertura de la conferencia de Antonio Martorell. Vamos a pasar ahora a dos interpretaciones que nos tiene a su bien presentarnos el coro de la Universidad de Puerto Rico en Calley, dirigido por el profesor Amílcar Rivera.
voy a interpretar una canción de Roy Brown que se titula Viva la Vida. Los solistas son Ana Carola y Raúl. Viva el agua repartida para todos, viva la luz que alumbra la alegría. Y yo gozo cuando hay que gozar, y lloro cuando quiero llorar. Viva el amor cuando se entrega libremente, viva la vida compartida. Y aunque pasajera sea la vida y la traición y la avaricia, viva la vida, viva la vida, viva la vida que está por nacer. Viva la vida, viva el amor, viva la vida. Y si mañana me lleva el diablo blanco con todo su furor, viva la imaginación, me llevo tu sonrisa. Viva el canto, viva la libertad, viva la verdad, ya simplemente reina la injusticia. Todo sigue igual, todo sigue igual, pero viva la vida. Viva la verdad, ya simplemente reina la injusticia, todo sigue igual, todo sigue igual, pero viva la vida. Muchas gracias al coro de la Universidad de Puerto Rico en Calle, y creo que esa última canción va a tono con la presentación de la conferencia de nuestro maestro Antonio Martorell. Sin más preámbulos, voy a dejar con ustedes al decano de Asuntos Académicos, al doctor José A. Molina, para la presentación de nuestro conferenciante.
Buenos días a todos y a todas. Antonio Martorell, santurcino de nacimiento y puertorriqueño de vocación. Antonio Martorell se ha dado al placer de dibujar, pintar, grabar, escribir, hacer teatro, radio, televisión, cine, danza, trabajar en instalaciones ambientales y estructuras inclasificables. Quiero incluir también un buen cocinero. Martorell es artista residente del Colegio Universitario de Cayey. Mantiene talleres en la playa de Ponce, Atorrey y en el barrio en Nueva York. Participó en el programa en WIPR-TV, en La Punta de la Lengua, donde entrevistó artistas visuales. Esta serie televisiva ha sido galardonada con 5 premios Emmy. Próximamente conducirá el programa Para Verte Mejor en el Canal 40. Junto a Rosa Luisa Márquez, mantiene el programa radial 1-2-3 Probando en Radio Universidad los viernes a las 4 de la tarde, donde entrevista a creadores de divisas en diversas disciplinas. Su obra ha sido exhibida y premiada en su país y fuera de él, y se encuentra en colecciones tanto privadas como públicas. Recientemente, el artista expuso Plena Inmortal en Milwaukee, Wisconsin, La Habana, Cuba y en la República Dominicana, y Out of the Fog, Fogueo, en el Museo de las Américas en San Juan. Las exposiciones Comunión y Martorell DF fueron premiadas como mejores exposiciones individuales por la Asociación Internacional de Críticos de Arte en 1998 y en el 2008. Se le otorgó un grado honoris causa en la Universidad del Turabo en Caguas, de la Universidad de Puerto Rico de Cayey y de la Facultad de Artes Plásticas del Instituto Superior de Arte en La Habana, Cuba. Fue electo Humanista del Año por la Fundación Puertorriqueña de la Lengua Española. Fue elegido el Wilbur Mervyn Visiting Fellow en el Rockefeller Center for Latin America Studies en Harvard University. Fue condecorado con la medalla Aide Santa María, una de las condecoraciones más importantes que otorga Cuba en el área de la cultura. Fue otorgada la distinción de miembro honorario del Centro de Estudio de Arte Caribeño en la República Dominicana. Para mí es un honor presentar al ciudadano de la humanidad, no únicamente puertorriqueño, no únicamente santurce, la humanidad, en la conferencia de hoy, El Principio y el Fin de la Vida, de Bevier. Con ustedes, Antonio Martorell. Buen día, comunidad de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. Buen día, este que pronto será mediodía, cuando tengo el placer de dirigirme a ustedes en asamblea en este querido Teatro Ramón Frade. Buen día este, en el cual al cabo de 25 años como artista residente, se me invita a ofrecerles una charla en este teatro, charla, lección, clase o conferencia magistral o de aprendizaje con vestimenta académica, civil o militar, a la última moda o snoop, no importa,
porque en realidad lo quiero dejar meridianamente claro aquí, no es nada de eso. Y me reservo, como verán más adelante, a llamarme a mí mismo como sea mi deseo. Debo aclarar que la vestimenta que llevo hoy es en recordación a mi primer desfile académico aquí en Calle con motivo de la primera graduación que asistí. Y parte de este atuendo es la gorra, es de entonces, el hombre diferente. Y la gente se me acercaba y me decía: maestro, ¿y de qué universidad es ese atuendo? Yo digo, este es de la Universidad de África en América, que yo mismo me inventé. Pero lo que voy a compartir con ustedes no es otra cosa que los delirios en palabra e imagen, en imalabra, de un bebé viejo cuando todavía uno tiene conciencia y memoria de lo que significa ser bebé y se percata de que ha llegado a la edad en que los otros lo cualifican a uno como viejo. Por eso titulo este texto Lección de aprendizaje, el fin y principio de la vida del bebé. Y comienzo. Vengo ante usted como cuando llegué a este bello recinto en el año 1986. Acudí entonces de inmediato a manifestarle mis respetos al maestro Héctor Campos Parsi, a quien se le acaba de dedicar una merecidísima semana. Excelente músico y entusiasta amigo y colaborador, Héctor se nos unió a la maestra Rosalisa Márquez y a mí en la primera actividad gráfico-teatral que aquí celebramos y que algunos recordarán. El laberinto eslabonado, en el marco del proyecto académico África en América, convocado por la rectora Margarita Benítez. Contribuyó Héctor con sus estudiantes a brindarle un memorable acento musical a aquella única representación. Si Héctor viviera todavía, tendría 89 años y pertenecería a esa categoría de superadultos camino a ser centenarios. Es preciso aclarar, primero, ¿qué quiero decir por superadulto? Cada cual tiene derecho a llamarse a sí mismo del modo que prefiera. Después de los 60, y ya yo pasé esa edad hace buen rato, se nos suele dorar la píldora con varios eufemismos que evaden el supuestamente ofensivo viejo o anciano. Y lo sustituyen con señor, envejeciente o perteneciente a la edad de oro. Oigan, lo decía, lo fui hace mucho tiempo en la escuela superior y luego en la universidad y no quiero volver atrás. Lo de envejeciente nos aplica a todos por igual desde que estamos en el vientre de nuestra madre, aquellos que lo hayan tenido. Y lo de edad dorada, no se lo cree nadie, pues oro, plata o dinero es lo que más falta hacia la edad en la cual la inflación económica reduce las pensiones y la miseria toca la puerta de hogares y asilos de los más afortunados que aún disfrutan de un techo. Por lo tanto, yo prefiero bautizar esta creciente comunidad, que de acuerdo al último censo asciende casi al 250,000, como superadultos, con este nombre que es más justo y cabal, pues sin duda alguna somos adultos en grado superlativo, tanto en cantidad de años como en calidad de conocimiento. Hay que ser muy, muy bruto para llegar a viejo y seguir siendo bruto.
aunque de que los hay, los hay. Si consideramos que los crímenes de comisión u omisión contra la población superadulta van en ascenso, comparable a la de los infantes o bebés, nos percatamos de que el principio y el fin de la vida son en nuestro país temporadas iniciales y finales de alto riesgo. Y si a esto añadimos que más y más jóvenes emigran o perecen víctimas de la violencia doméstica o pública, el narcotráfico, sus consecuencias y los accidentes de tránsito y enfermedades, llegamos a la conclusión de que el principio de la vida se acorta y el final se acelera con resultados catastróficos. En deferencia al marco académico de este evento, titulé mi charla El principio y el fin de la vida. Y he dejado entre paréntesis el más atinado y coloquial de Bebiejo, que con su cacofonía apunta al balbuceo propio de esos primeros y últimos años, a la abreviación de la voz y de la vida, a la disminución de la dignidad humana por las prácticas crueles de nuestra sociedad. Y esto de la disminución nos lleva al uso y abuso del diminutivo en nuestro entorno. Desde la perspectiva ya de por sí diminuta del bebé, el diminutivo es tan cariñoso como redundante, pero amable. Sin embargo, cuando el diminutivo es usado en referencia a una persona superadulta, aun cuando su intención sea afectuosa, resulta en simple y llana disminución. Esta se extiende no solo a la persona, sino a partes de su anatomía. Así, una enfermera se referirá al bracito, la cabecita, el dedito del superadulto que ha de vendar o curar. Es como si el cuerpo anciano, que de hecho se reduce en tamaño con los años, sufriera un encogimiento proporcional a las limitaciones de su fortaleza, su capacidad productiva, su valor de mercado. El chiquité, que pretende ser cariñoso, enmascara un desmerecimiento o desvalorización inversamente proporcional a la ganancia en años, de tal modo que es el destino de todos nosotros de no morirnos antes, en convertirnos en viejecitos y viejecitas menguantes progresivamente hasta el fin de nuestro día. Si nos sirve de consuelo, consideremos que este menosprecio disfrazado de afecto no es exclusivo de la edad. En muchas ocasiones escuchamos que se le llama negrito a un hombre negro adulto y corpulento. Y de esto no se escapa ni siquiera el presidente Obama, que pese a su elevada estatura y posición, muchos se refieren a él como el negrito. Podemos encontrar semejante disminución en otros casos como el cojito, la cieguita, el sordito, todos relativos a reales o supuestas incapacidades que provocan en nosotros el diminutivo. Prepárense para aceptar esta progresiva disminución social, a menos que, como hace un buen amigo que prefiere que le llamen viejo cascarrabia, a permitir que un médico le pida que le muestre su lengüita. Ha llegado el momento de revelarles dos imágenes que acompañan hoy mis palabras. He tratado sin ningún éxito de conseguir que las instituciones pertinentes, como lo son la Procuraduría de la Vejez, ya desaparecida,
la Procuraduría, no la es, el Departamento de la Familia o compañías de seguros de salud, adopten una campaña educativa que hoy presento ante ustedes, aunque la idea ha sido celebrada, nunca ha sido adoptada. Me sospecho que por temor a que se considere demasiado confrontacional. Pero eso es precisamente lo que yo quiero. Debo reconocer que el origen del mal no es mía, sino de la campaña de reclutamiento militar del ejército de los Estados Unidos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por favor, deberemos estas dos imágenes que me acompañan y que estreno hoy para ustedes. He sustituido al severo tío Sam por un superadulto y una superadulta. En dos carteles hermanos, ambos personajes sonríen invitadores con la siguiente leyenda sirviéndoles de soporte: o te mueres joven o llegas a viejo, o te mueres joven o llegas a vieja. Me gustaría poder decir que no sé por qué esta frase, que encierra una verdad irrefutable, causa tal rechazo de parte de las autoridades, pero sé demasiado bien que en una sociedad como la nuestra, orientada a la juventud, la belleza y la salud, con la producción y el consumo que supone, niega por supuesto la realidad de la vejez, la enfermedad y la muerte. Pero esta negación no elimina la realidad, sino que la expone a los peligros de la ignorancia, el prejuicio y el desamparo. Con la casi total desaparición de la familia nuclear, el asilo o el mal llamado hogar o home, que tiene más categoría cuando se dice en inglés, ha sustituido al hogar familiar. Tuve yo la dicha de pasar mis primeros años en hogares compartidos por hasta 3 y 4 generaciones: hijos, padres, abuelos y bisabuelos. Esto ya no es posible. Y ni aun aquellos que gozan de ingresos considerables pueden pagar el alto costo del cuidado casero. El desplazamiento, la desubicación sufrida por el superadulto suele ser fatal, amén de la despersonalización del trato, en el mejor de los casos pseudo profesional, y en el peor, cruel e inhumano. Me dirán ustedes que si bien esto es cierto en el final de la vida, que el principio es tantísimo mejor. Algo mejor sí, pero ni tanto. Si bien cambiarle un pañal a un bebé no es tarea tan ingrata como cambiárselo a un superadulto, con las superadultas consecuencias, la cantidad de madres y padres irresponsables y negligentes no le deparan un buen futuro a los infantes. El alza en los crímenes contra la temprana infancia hace patente el desamparo de aquellos que, amén del llanto, no pueden reclamar y tampoco escapar al maltrato por estar privados de movilidad y fuerzas. La cuna y el corral estacionados frente al televisor, esa niñera parpadeante de imágenes sonoras, son la cárcel que anticipa la camilla, el andador y la silla de ruedas frente a la misma niñera parpadeante de los últimos días, antes de la gran noche. Se preguntarán ustedes el porqué de esta preocupación mía con que les abrumo
esta mañana? Yo también me lo pregunto. Y tratando de buscarle contestación, retorno a esa ya lejana infancia, esa patria del tiempo compartida por todos nosotros. Tuve la dicha de crecer en el seno de una sociedad en la cual todavía se veneraba la ancianidad. Tanto así que de niño quise ser viejo. Me sentía cómodo, bienvenido entre ellos. Podía mirarlos hacia arriba, no solo en estatura, sino en una autoridad suave, natural, a la vez asequible y distante, tierna y severa, que impartían a su alrededor como una manta protectora. Luego viví una juventud romántica y de pretensiones heroicas, durante la cual aspiré a ser un joven valeroso y bello cadáver. No se me dio. Y tuve que volver al primer sueño de llegar al viejo. Ese sí se me ha logrado. Pero la vejez de ahora, que prefiero llamar la superadultez, no es la misma de antes. Para mi suerte y consuelo, esta llegó acompañada de los nietos y una alegría para mí inédita, pero también una nueva conciencia de la vulnerabilidad de la infancia, tan solo comparable con la ancianidad. Los primeros dientes en adornar la sonrisa del bebé y la boca abierta y desdentada del último suspiro. La mirada fija, esférica, de sorpresa anclada en todo lo que se mueve visto desde la cuna, comparable a la mirada perdida en el espacio infinito de la memoria, de aquello que no está, pero que se recupera dentro del globo ocular, ese otro mundo del ayer. La ausencia del interlocutor, la presencia totalizante de la soledad, tanto en uno como en el otro. El llanto del bebé y el gemido sordo del anciano, los tambaleantes primeros pasos y los últimos, la incontinencia física y la dependencia total. Todas estas imágenes, sonidos, impresiones variadas, similares o contradictorias, me han provocado escribir una representación que está todavía en proceso. Quiero compartir con ustedes dos de estos monólogos de bebé y de viejo que hablan por sí solos. Procedo a leer el primero, el monólogo de un viejo. Ya no veo muy bien. Bueno, para decirlo de una vez, muy mal. En verdad, no veo casi nada. Apenas los veo ustedes ahí sentados. Pero no importa. He aprendido a ver sin ver. Reconozco mejor que antes los cambios en la intensidad de la luz. Y la oscuridad ya no es la negrura absoluta que una vez fue. Hay matices en la luz y densidad en la oscuridad. Y el tránsito de una a la otra es infinito. Como también es infinita la memoria. Y como vivo en esta casa hace tantos años, 27, mal no recuerdo, sé dónde está cada cosa, no solo los muebles de la habitación.
estaciones, sino las plantas en el jardín, tanto en un lugar como en el otro, guían mis pasos los colores y los sonidos. Esos viejos amigos, tan viejos o más viejos que yo, que ignoran aquellos que miran y no ven. Yo no miro, pero veo. Y mientras habita esta casa, este aquí, veré la percha donde cuelgo el sombrero, el cacto que jamás me hinca porque me avisa su presencia, el lavamanos cuya fresca blancura me sostiene la mañana, la dama de noche colgando de las ramas del guamán que me regala su aroma en la noche de nosotros, la alfombra que, sin ser persa, persevera mi paso, la gravilla del patio que escucho al pisarla bajo el zapato. Veo la sonrisa cuando alguien amable me habla y detecto la tristeza antes de que asome una lágrima. Antes no, cuando era más joven y veía, todo me distraía. Eran demasiadas sensaciones, todas a la vez compitiendo una con otra, y me confundía. Ahora distingo, salvo cuando salgo de mi casa. No quiero salir. No me gusta. Fuera de mi casa, soy un extraño, un forastero. Al cruzar el portón del jardín, entro en otro país, en otro tiempo. No, no quiero ir a ningún sitio. No nací aquí, en esta casa. Pero aquí, aquí quiero morir. Ahí termina el monólogo del viejo y ahora viene el monólogo del bebé. Me llaman bebé y no saben por qué. Yo sí sé. Los grandes no le dan importancia a las palabras porque las poseen, las conocen, las pronuncian a gusto, les encuentran o les otorgan significado a voluntad, las unen una con otra, ensartando sonido e intenciones como cuenta en collar, casi sin darse cuenta. Ya quisiéramos nosotros, pero sí sabemos, aunque ellos no lo sepan, que somos bebés porque vemos. ¿Ves? 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 Eso es todo lo que podemos hacer. ¿Ves? Todavía. Por eso es que miramos de un modo tan fijo, casi sin pestañear, porque no queremos perdernos nada de lo que pasa, tenemos que estar alerta, pues nos sabemos indefensos. Para empezar, nos pueden dejar caer, sí, así como lo oyen, pueden tropezar a llevarnos el brazo, o alguien puede querer hacernos daño. Eso ya lo sabemos, lo hemos aprendido demasiado bien. En los pocos meses que llevamos abriendo los ojos, ¿no se han preguntado ustedes por qué tantas veces nos negamos a dormir? Que hasta tienen que mecernos y cantarnos y sobarnos para dormirnos. Para nosotros está clarísimo, es que tenemos miedo de cerrar los ojos y que entonces alguien se aproveche para darnos un golpe o arrancarnos de los brazos de nuestra madre
Y eso no. Hay que tener los ojos bien abiertos. Y luego, los que no saben, dicen asombrados. Pero qué atento tu bebé. Cómo fija la vista y lo observa uno con detenimiento. Qué alerta la criatura. Qué inteligente. Qué alerta y qué inteligente. Ni que niños muertos. ¿Y tú qué te crees? ¿Que una es tonta? Oí decir a mi abuelo hace poco que habían restrayado un bebé contra un cerdo. A mí no. A mí me tienen que coger dormida, si acaso. Por eso despierto a mi mamá por las noches. Ella se cree que es por hambre y enseguida me despierta el pezón en la boca. Yo chupo igual. Con una meriendita en medio de la noche no viene mal. Y de todos modos, si mi madre está despierta mamantando, me va a defender con uña y diente. Eso yo no sé. No, no es que tenga hambre. Es que tengo miedo. Y el miedo quita el sueño todavía más que la hambre. Y mira que a mí me da mucha hambre. Pero me da mucho más miedo. Estoy loca por ser grande. Entonces me podré defender yo solita. Y defender a mi madre también. Ay, yo la noto muy solita y está con miedo, ¿sabes? Porque a los grandes también les da miedo. ¿Qué será peor? ¿El miedo o el hambre? Porque cuando una tiene hambre, come y se le quita. Pero cuando se tiene miedo, ¿cómo se quita? Me sospecho que es más difícil. Yo no sé la contestación a esa pregunta, pero sí sé que con los ojos bien abiertos y mirando todo lo que se mueve, una puede esquivar el golpe. Así es que, por más que me canten, me mecen y me soben, no me voy a dormir. No puedo ni quiero concluir este compartir con ustedes sin intentar un atisbo optimista. Posibles modos de mejorar este principio y fin de la vida que puede lucir tan desesperanzado. Siempre me he caracterizado por tratar de convertir la desgracia en gracia. Dicho en el refranero criollo, hacer de tripas corazones. Y esta no ha de ser la excepción, aunque debo aclarar, para comenzar, o para terminar, siguiendo con el refranero criollo, que con la boca es un mamé y con el culo una batata. Quizás tenga que ver con esta disposición mía el hecho de que opero como artista y está en nuestra naturaleza y oficio hacer de una cosa otra, transformar la realidad, metamorfosearla, que es la raíz de la metáfora, la sinrazón de la poesía. La unión de bebé viejo, escrito y dicho así, de corrido, con un solo aliento, apunta a un vínculo que podemos observar entre ambos, entre los bebés y los viejos, que se manifiesta en el modo como se entienden los bebés y los viejos, hasta sin parada. Los polos de la vida se atraen y se encuentran magnéticamente. ¿Por qué no aprovecharlo para mejorar la condición de ambos? Ya ha sido puesto en práctica y funciona.
los abuelos y las abuelas rejuvenecen en el trato con los nietos y estos aprenden de sus mayores, que disponen de más tiempo y que necesitan la compañía de los menores, que a veces carecen de la atención de los padres. Recopilar historias de vida de nuestros mayores es otra de las muchas alternativas. No podemos permitir que el caudal de experiencia y sabiduría acumulada a través de los años se pierda. Después de todo, si los datos demográficos no mienten, querrámoslo o no, los superadultos somos el futuro del país. Pero ese futuro ya está aquí y es un presente incómodo. El retiro puede convertirse en jubilación o temporada de júbilo si aprovechamos el gran acervo de nuestros mayores en tareas de tutoría y producción de acuerdo a sus capacidades. Si el empleo remunerado económicamente no fuera posible, el voluntariado ofrece posibilidades de mutuo beneficio. El fin de la vida no tiene por qué ser la soledad y el ocio obligado, la desesperanza y la amargura. Fue en el inmortal relato del Quijote que el Cervantes ejemplar nos dijo: hasta la muerte, todo es vida. Muchas gracias. Superadultos del mundo, unidos. Y quizás llegamos a centenario. Qué bueno es llegar a viejo y poder decir lo que a uno le da la gana. Le solicitamos al señor rector que pase aquí con el maestro Antonio Martorell para un reconocimiento. Buscando cómo ver a nuestro maestro Antonio Martorell desde cómo es, nos dimos a la tarea de buscar una alternativa de reconocimiento que él, cada vez que lo tenga, se va a acordar de nosotros. Así que le hacemos entrega de un bello sombrero que fue, ¿verdad?, buscado y custodiado por nuestra gente para que lo utilice y lo muestre. Ahí está. Eso es así. El sombrero sirve para muchas cosas. Primero, para protegerse del sol y de la lluvia, para saludar, pero todo, pero también para aguantar los golpes que siempre vienen. Damos de esta manera clausura a la conferencia del maestro Antonio Martorell. Agradecemos su presencia aquí en la mañana de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buen día. Quiero además decir que están bienvenidos a pasar al escenario aquellos que quieran ver de cerca estos cuadros cuyo destino semifinal ha de ser convertirse en carteles, porque ya que no he conseguido ninguna agencia que se atreva, pues yo me voy a atrever a imprimirlo y a propagarlo. Están los originales
Y es bueno verlos de cerca, porque estos superadultos están hechos con materiales muy pertinentes. Pero no le anticipo, vengan y ustedes mismos descubrirán. Gracias por su atención.